¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Vio que ya le envié el comprobante de pago por el celular. ¿Es que no me ha llegado la notificación del banco? Mejor deme un momento y reviso. Si usted debe recibir un pago por Simpe Móvil, ponga mucha atención y evite convertirse en víctima de estafa. Antes de dar por terminada una transacción, mejor tómese el tiempo para verificar el ingreso de los fondos en su cuenta y confíe únicamente en las notificaciones que le envía su entidad financiera. Es mejor perder un minuto que perder su dinero. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a Marconi Sánchez también en el estudio de grabación. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este espacio de Cultura Ciudadana como es Horizontes. Todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Nos interesa muchísimo que usted, amiga, que usted, amigo, participe con su opinión. Es por eso que ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestro número de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142, repito, 83414142, y también nos puede escuchar en la página de Facebook, además de escucharnos a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Nos puede seguir escuchando también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos. Dele seguir, dele me gusta a la página Programa Horizontes Costa Rica. Ahí nuestro compañero Luisito le dejó un link. Y listo, nos puede escuchar en ese momento inmediatamente en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Hoy vamos a hablar con el economista William Hayden, quien fue gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, gerente general de la Bolsa de Valores, pero no vamos a hablar de economía. Don William tiene una columna que realmente a nosotros nos agrada leer, que nos llama la atención siempre en su perfil de Facebook, William Hayden Quintero, así aparece. Enero 7, don William escribió un artículo que nos llamó la atención. Siempre, como él lo titula, La seriedad de la política en broma y confisga. Este fue el artículo que escribió don William y empieza diciendo: durante gran parte del 2021 las encuestas señalaban a Fabricio Alvarado Muñoz como ganador de las elecciones el primero 6 de febrero superando a Figueres. En otras aparecía José María en el primer lugar, seguido de Fabricio en la segunda posición, pero ninguno con el 40% de los votos válidos, de ahí que ambos iban a una segunda ronda para el 3 de abril.
y así continúa haciendo un análisis de lo que se ha visto hasta ahora, y poco a poco vamos a irlo conversando en estos días antes del día 6 de febrero, que todos estaremos frente a las urnas emitiendo nuestro voto. Recuerde una vez más, yo no me cansaré de decirlo, si usted se encuentra, amiga y amigo oyente, satisfecho con el gobierno anterior del PAC y con este gobierno del PAC, no hay ningún problema, usted está en todo su derecho legítimo para que vote otra vez por el PAC. Si usted se siente traicionado por algunos partidos políticos que llevaron diputados a la Asamblea Legislativa, que se plegaron con este gobierno para seguir pasando leyes y que ahora han querido desmarcarse unos 6 meses antes de las elecciones, cóbreselo, dele la espalda, así como le dieron la espalda a usted. Si usted eligió a algunos diputados en su provincia que inclusive se vinieron a vivir a San José y dejaron la provincia que sencillamente le dieron la espalda, nunca más volvieron a esas provincias donde se tomaban fotos con chiquitos, donde iban a los mercados, donde abrazaban a los adultos mayores, pero no volvieron, eso sí, en algunos casos, le pusieron alfombra roja a algunas personas con dineros aparentemente procedentes hasta del narco, y después nos inventaron ahí una comisión que la abrieron y la cerraron como si nada. Bueno, lamentablemente así están las cosas en nuestro país. Sobre ese tipo de cosas es que queremos reflexionar y analizar. Repito, pueden participar todas y todos a través del WhatsApp 83414142. No vamos a hacer esperar más a nuestro invitado en la mañana de hoy. El licenciado William Hayden está con nosotros. Antes solamente quiero enviar un saludo muy especial a Cristian Martínez allá en la zona de Jicaral. Don Cristian Martínez es el gerente y el dueño de Muebles Crismar, una empresa realmente que ha crecido tremendamente. Si usted, amiga oyente, si usted, amigo oyente, está en la zona de Jicaral, Lepanto, y necesita muebles, visite Muebles Crismar. El número telefónico es 4001-2952. 4001-2952. Un saludo grande para don Cristian Martínez, para su señora esposa, sus hijos, igualmente para todos sus colaboradores y colaboradoras. Gracias, Cristian, por ser una persona tan especial y que Diosito lo siga protegiendo y siga para adelante. Vamos con don William Hayden. Don William, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Este artículo suyo de la seriedad de la política en broma y con fisga, esa fisga suya que corta finamente, diría mi padre en paz descanse, corta como una lesna, no se siente, pero ahí se ve. Don William, ¿cómo ve usted la situación de las encuestas y las promesas políticas, etcétera, etcétera, todo esto que nos están bombardeando, aquellos que en muchos casos nos traicionaron y otros que, bueno, que les ha dado por seguir candidateándose y otros que se vieron frente al espejo y dijeron, bueno, yo no administro ni la pulpería del chino, pero sin embargo tengo la solución para solucionar los problemas de Costa Rica? Adelante, William, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Bueno, muchas gracias, don Edgar, por esta nueva oportunidad de participar en su famoso programa. Le deseo un feliz año nuevo a usted, a todo su equipo de trabajo y a todos sus seguidores, sus radioescuchas. En realidad, como usted hizo en la introducción, la economía en este momento es muy aburrida para mí. Es lo mismo hablar de la inflación, de las reservas, del déficit fiscal, del crecimiento del Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, en fin. Son 5 o 7 variables importantes que ahí van, suben y bajan y nos afectan, pero yo creo que todos estamos metidos en política, no podemos eludirla. Las leyes que ordenan nuestra vida son de origen político, las normas que organizan la convivencia son de políticas también, la justicia que nos ampara, cada paso que damos nosotros está auspiciado por la política. Y creo que no nos podemos cruzar de brazos, y sobre todo en este momento tan importante en que estamos ya prácticamente a 28 días para que se celebren las elecciones. Vea, aquí este artículo que publiqué la semana anterior, yo he venido analizando los diferentes candidatos y me llamó la atención precisamente que Fabricio, desde junio más o menos,
era como el virtual ganador de las elecciones y seguido de Figueres. Y a veces Figueres lo pasaba y Fabricio estaba en segundo lugar. Y todo parecía que ellos dos iban a ganar, pero Fabricio de un momento a otro se ha venido cayendo. Ya más o menos aparecen algunas encuestas en el tercer lugar, en otras en el cuarto. Y ya yo lo noto que está muy desesperado. Ya no tiene la famosa bandera que usó en las elecciones del 2018, que fue la intolerancia religiosa. Uh-huh. Y ahora se nos presenta muy cachetoncito, de vestido celeste, con un fondo blanco y celeste, como diciendo que es un angelito que está en el cielo. Parece un anuncio, parece un anuncio de detergente, dicen algunos. Sí, con una carita angelical, diciendo que es la solución, ¿va? Que Fabricio es la solución. Para mí Fabricio no es la solución definitivamente, ¿va? Entonces, digamos, está cayendo en una posición de, como yo lo llamo, un populismo barato, que se ofrecen el oro y el moro, y son la pomada canaria, y tienen la solución para todos los problemas del país. No sé si usted recuerda la pomada canaria. Sí, señor. Que le curaba a usted una otadita, le curaba hasta el cáncer que tenía uno, ¿ah? Más o menos eso es lo que está haciendo Fabricio. Entonces yo veo que en este momento está reculando. Y lo que me llama mucho la atención es que doña Linet Saborido es la que en este momento las encuestas le están poniendo en primer lugar. Ayer salió una de Opol donde aparece con un 19 puntos, un 15.9, seguida de Figueres con un punto con 15.1 y Fabricio con un 13 y algo. Y después de ahí viene este Rodrigo Chávez, que llaman el abusador sin sexo, ¿verdad? Porque y después ahí siguen todos los demás. Entonces pareciera que, a como se está pintando el panorama, como digo yo, si estas encuestas son reiteradas, vamos a tener un, ¿cómo se llama?, un aroma de mujeres zapotes con doña Linet Saborido, y vamos a tener un primer caballero, para citarlo, no un primer ramo, sino un primer caballero, que va a ser su esposo, que entre bambalinas, allá en la cova, es la que va a estarle diciendo haga eso y haga eso y no haga eso y no haga eso. Entonces prácticamente estamos eligiendo a un matrimonio para que nos guíe en los próximos 4 años. Así es como de momento se está poniendo el panorama. Y también me llama mucho la atención, y eso es algo que quería aprovechar, si usted me da la oportunidad. Adelante, por favor. Es la tendencia. Y es la tendencia, digamos, de Figueres. Figueres definitivamente ya pasó por la casa de los sustos. Tiene la experiencia de haber sido presidente de la República. No lo hizo tan mal. Y definitivamente tiene una experiencia. Pero también yo lo encuentro que está muy desesperado. Figueres tiene un rabo de dinosaurio que definitivamente es el que se está paseando en él, y es su participación indirecta, triangulada, en el caso de Alcatel. Recordemos nosotros, en el caso de Alcatel, en el 2000, allá por el 2004, algo así por el estilo, esa firma francesa está en un proceso de licitación con el INSE para que le adjudicaran el suministro de la telefonía celular en Costa Rica. Esa compañía, Alcatel, invirtió 16 millones de dólares en Costa Rica para sobornar a funcionarios de diferentes partidos para que influyeran en la junta directiva del INSE para que le adjudicaran la licitación. Figueres participó, como digo yo, indirectamente, trianguladamente, como en una mesa de billar de carambolas, pero al final de cuentas recibió los dineros de Alcatel. ¿Cómo lo hizo? No lo recibió en una forma directa como un expresidente que fue tan huicho que puso la mano y le atollaron la mano, sino que se inventaron una sociedad anónima
que contrató los servicios de Figueres y esta de consultoría en telefonía. Esta sociedad anónima es la que recibe los dineros de Alcatel y le hace el pago correspondiente a Figueres. Legalmente, Figueres está totalmente limpio, y en eso él tiene razón cuando dice ahora que la semana pasada instaló la Comisión de Ética, 30 funcionarios de Comisión de Funcionarios de Ética, ¿verdad? Dice así, se jacta, dígame qué fiscal me ha condenado, qué fiscal me ha entrevistado. Pues, nadie, porque no estaba en el país, estuvo 10 años fuera del país. Regresa al país cuando prescriben el asunto de Alcatel. Pero él, a lo que voy es lo siguiente, él definitivamente no recibió un 5 de Alcatel directamente, no tiene un cheque que se lo dieron a su nombre, ni le dieron la plata en un sobrecito amarillo, sino que esta empresa que se creó fue la que contrató sus servicios y fue la que le pagó los $930,000 que recibieron todos los que participaron en el proceso de Alcatel. Entonces aquí mi cuestionamiento es el siguiente: legalmente es inocente, pero éticamente es culpable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hizo exactamente lo mismo: recibir la plata, asesorar y conversar con directivos y funcionarios del ICE para que se le diera la licitación al Alcatel. Entonces aquí estamos en la famosa dicotomía entre lo legal y lo moral, entre lo legal y lo ético. Y ya sabemos que nosotros no necesariamente siempre lo legal es ético. Eso es una máxima aquí y en todas partes. Lo legal no necesariamente siempre es ético. Entonces, con esa manchita ética, para mí, no puede pretender dirigir los destinos del país y crear una comisión de postín de una gran trascendencia, con grandes nombres en el país, que para que decir, miren, soy un apostolado de la ética en Costa Rica y aquí hay 30 personas detrás mío que me avalan mi ética, y yo soy el presidente de los costarricenses porque no tengo ninguna mancha que me ensucie mi trayectoria. Entonces ahí es donde uno se pone, digamos, a meditar si eso no es una persona que merezca ser presidente de la República, quitando, como dije antes, la experiencia y que ya pasó por la casa de los sustos y que tiene soluciones, porque ha presentado soluciones muy interesantes. Igualmente es otra pomada canaria, tiene soluciones para todo, una octavita y en 30 días el país ya está, salió de todos sus problemas, ¿verdad? Entonces, ese es el cuestionamiento. Entonces, cuando uno ve, como el debate que hubo, creo que ayer, de Canal 13, ayer estuvo, el tema es de la corrupción. Permítame recordárselo para los oyentes, don William. Ayer estuvieron en el debate de Canal 13, organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, don Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana, Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, Federico Malabasi, por el Partido Unión Liberal, doña Carmen Quesada, por el Partido Justicia Social, Graving Moya, por el Partido Fuerza Nacional, y Martín Chinchilla, por el Partido Pueblo Unido. Esos fueron los primeros que llegaron al debate, invitados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para hoy estará Linet Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, en Canal 13, organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, Linet Saborío, Rodolfo Hernández, del Partido Republicano, Luis Alberto Cordero, del Movimiento Libertario, Eduardo Cruzan, del Partido Restauración, Rodrigo Chávez, por el Partido Progreso, y Eliezer Feinstein por el Partido Liberal Progresista. Esos son los invitados para hoy, para que estemos atentos. Va a ir mejorando. Si me permite, don William, quería hacerle un comentario. Aquí estoy recibiendo varios comentarios y les recuerdo a los oyentes, pueden participar a través del WhatsApp 83414142. Lo voy a repetir, si no lo tienen sus contactos, agréguelo en este momento, 83414142.
Por ejemplo, el amigo Hakuna Matata dice, excelente invitado, con un verbo claro y picante. Hasta que da gusto escuchar a don William, dice, me llama la atención que Welmer ahora dice que es la opción del centro. ¿Qué opinión le merece a don William? Pasamos factura este 6 de febrero. Y dice, no creo que le dé la cuerda a doña Linet, también dice Hakuna Matata. Doña Anabel Sileski nos hace su reporte allá desde las frías montañas, desde Cartago. Gracias, doña Anabel Sileski. Y de Cartago vamos hasta Heredia, donde don Marco Badilla Chavarría, el abogado Marco Badilla Chavarría, dice, atento a la exposición de su distinguido invitado, ¿hasta dónde serían atinadas las encuestas recientes con tan alto porcentaje de indecisos? Dice, bueno, es una buena reflexión. Doña María Los Robledo también nos dice, excelente el programa, gracias. Jonathan Zúñiga, allá desde La Liga, en Barrio San José, dice, excelente programa. Y ahí seguimos, ahorita vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que vienen ingresando al WhatsApp 83414142. Luis Bonilla Guzmán, también abogado litigante que trabajó por mucho tiempo en la Fiscalía, hace su reporte de sintonía. Igualmente, amigos del OIJ de Cartago, don Sheldon Halsentain, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, el doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Universidad Nacional, dice, muy oportuno el tema, muy oportuno el tema. Los felicito. Gracias, don Juan Carlos. Es un gusto saludarlo y saber que está en sintonía. Saludamos al doctor Eduardo Antonio Blanco, el doctor Blanco, allá en el Hospital de Cartago. Dice, buenos días, bien expuesto el panorama por don William. Figueres cree que es el único ungido. César Castro Tames nos dice, don Víctor también dice, buenos y fríos días. Víctor Aguilar desde Coronado, digo presente en Horizontes. Gracias, don Víctor. Tacita de agua dulce y tortilla palmeada y vámonos con buena natillita, que allá en Coronado hay buena natilla. Dice Porfirio Joaquín, bendiciones a todos y felicidades por el programa, los felicito. Don William, también hay algo que viene sucediendo y es que no entendemos mucho, bueno, primero que nos han llegado algunas personas desde el corazón de la campaña de José María Figueres que nos dicen que eso se ha vuelto un arroz con mango. Ahí todo el mundo quiere hablar con el candidato y su señora esposa, todo el mundo quiere que sus opiniones sean las que se pongan en práctica. Habían algunos asuntos financieros, con todo y que es Liberación Nacional. Bueno, llegó un banco chinito, oriental, con la billetera bien llena a Liberación Nacional, pero con la condición de que mi hijo, dijo el dueño, se queda por aquí. Por aquí se va a quedar. Ahí se quedó uno de los hijos de este banquero. Eso ha incomodado a algunas personas. Igualmente la estrategia que tiene el señor Oyer y que es el encargado de la publicidad no ha sido la mejor, según nos dicen algunas personas de la campaña de José María Figueres. Se han dado algunos altercados donde el tono de voz se ha subido, algunos se han ido para la casa molestos, han sido llamados, unos regresan, otros ya no han regresado, en fin, desde ya hay una guerra encarnizada dentro de Liberación Nacional. Por más que la quieran minimizar, tenemos muy buenas fuentes dentro de Liberación Nacional, en el puro corazoncito de Liberación Nacional, donde las cosas pareciera que en ocasiones se le salen de control a José María Figueres. Algunos le dicen que no salga a la calle para que no le vuelvan a montar un show como el que le montaron la vez pasada, donde su equipo de seguridad dijo una cosa, dijeron, nos avisan cuando vaya al mercado para poner los cordones de seguridad que se ponen, y que es normal, inclusive cuando se hace un comercial de margarina o de aceite de un carro donde se va a filmar, se hace un cerco para que no llegue cualquier persona ahí a entorpecer la grabación. Bueno, como esta vez, en el caso de Liberación Nacional, nos decían personas, repito, del corazón de esa campaña, la gente de publicidad no coordinó, porque dicen que ellos son los que manejan todo, no coordinó con seguridad, y por eso vimos la madreada que le pegaron a Figueres allá en el mercado. ¿Por qué? Porque se les dio espacio para que otras personas, aparentemente de otro partido, que ya sabía que iban a estar por ahí, le dijeron a dos personas, tome, gánese tanto, vaya por ahí,
se le arriman al hombre y cuando se le arrimen lo madrean todo para echarles a perder eso. Lamentablemente y coincidentalmente, vean qué curioso, estaban las cámaras para tomar todas las declaraciones de las señoras, etcétera, etcétera. Fallonazo de producción a la hora de hacer el comercial, desde luego que sí, porque dijeron, nosotros sabemos mucho de producción, pero no saben nada de seguridad y por eso expusieron al candidato. Bueno, a raíz de eso, muchos le han dicho a José María, no salga, pero hay otros que le dicen, un candidato que solamente asiste a la ANCHAM, que asiste al Club Unión, al Tennis Club, al Country Club, a la Cámara de Industrias, a la Cámara de Comercio, a la UCAEP, etcétera, etcétera, ese no gana. Los votos están en Desamparados, en Alajuelita, en Atillo, en Jicaral, en Paso Canoas, en Buenos Aires, en fin, tiene que ir a caminar, tiene que irse a comer el Churchill, tiene que estar con la gente. Pero bueno, hay situaciones de situaciones. Pareciera que cada día que pasa José María Figueres viene como un gotero, pero un poquito para atrás, para atrás, para atrás, y ese mismo gotero lo vemos con doña Linet como para adelante, para adelante, para adelante. No sé cuál es la opinión suya, don William, pero permítame ir, le dejo la pregunta planteada. Nos dice el compañero Alex que tenemos que ir al mensaje de don Carlos Monge. Les pido que le pongan mucha atención al mensaje de don Carlos Monge, porque como siempre viene al estilo de don William también, con muy buena fisga, don Carlos Monge nos invita a reflexionar. Retornamos en breve, recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Pegar el gordo en Navidad o esperar que el año traiga todo lo que no trajeron los anteriores es un modo de generar esperanza, pero también de eludir de alguna manera la responsabilidad que tenemos encima. Yo llamé el 2 de enero a un amigo y su esposa me dijo, es que se fue a caminar como 8 kilómetros, porque en diciembre dejó de hacerlo, y me dijo ya no más, y en eso anda. ¿Qué me dice esa actitud de la persona que menciono? Pues sencillamente que no le está pidiendo al año que lo ayude con la salud, está poniendo de su parte para tener esa mejor salud. Bueno, ya cambió el año. Ahora sí queremos que se logre lo que no se logró antes, ya sea laboral o familiarmente hablando, sea de una actividad económica o de una meta espiritual, no importa. De cualquier forma, es poniendo de nuestra parte como se puede avanzar a lo pretendido. Sería bueno que ahora no cambie el sueño del gordo navideño o el que puso en el nuevo año por el del cambio de gobierno, porque tampoco. No hay ser humano capaz de cambiar de la noche a la mañana lo que hemos hecho como nación por décadas. Así que si espera menos trabas y burocracia, mejor fortalezca su voluntad y empeño para superarlas, porque eso no se quita fácil. Esta época es oportuna para cambiar ilusiones por proyectos, porque un proyecto tiene claro el objetivo final y los pasos que se deben seguir. Y ahí está la diferencia, en que cuando se va paso a paso, en algún momento se llega. Si uno se esfuerza, puede contar con la ayuda de Dios. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¡Qué tirada le di a ese carro! Si esto le llegara a pasar, ¿usted qué haría? Gasto los ahorros. Mejor al pagar su marchamo, protéjase con un seguro autoexpedible de LINS desde 4.980 colones IVA incluido. Por la compra de dos o más de estos seguros, participe en la rifa de un vehículo eléctrico. Adquiéralos llamando al 800 TeleINS con recaudadores autorizados o en grupoINS.com. Diviértete junto a tu familia sin preocupaciones. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Retornamos a Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Llega mucha información acá a Horizonte. Ustedes tienen la posibilidad de hacernos llegar información y su opinión, que es muy valiosa. Escríbanos en este momento. Nuestro número de WhatsApp está a disposición de todas y todos ustedes. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Agréguenos en este momento, 83414142. Dice por acá doña Yamilet Moncas. Buen día, les dé Dios. Gracias, doña Yamilet. Yo vi anoche el debate, qué lindo hablan, pero si no los conociera, les compraría a todos y los sentaría juntitos en la silla de zapote. No se trata de quien tenga experiencia o no, se trata de poner a Costa Rica en primer lugar y no los intereses de algunos y de los que financian dichas campañas, dice doña Yamilet Moncas. Y por ahí vamos a ir ahora, doña Yamilet. Pónganos mucha atención a lo que va a decir don William ahora. Gracias, doña Yamilet, por ese comentario. Buenos días. No creo que voten por Figueres y Linet. No está preparada. Dice por aquí, voten por Rodrigo Chávez. El resto es votar el voto atentamente Yalile. Bueno, la opinión de Yalile. Lawson dice, casi la mayoría de los partidos políticos son hijos de Liberación Nacional y del PUSC. Más de lo mismo. Saludos desde Corralillo de Nicoya. Hasta esa zona mandamos un saludo. Igualmente por acá, dice, vamos a ver, por acá, doña Carmen Antillón, dice doña Carmen Antillón. Buenos días, amigos. Interesantísimo escuchar a mi colega economista William Heidi como analista político. No muy bueno, realmente lo hace con fisga, en broma, pero con mucha seriedad. Pongámosle atención, lo felicito, don William, le dice doña Carmen Antillón. Dice por acá también Rosa Marín dice que nos escucha en Heredia. Buenos días, excelente el análisis que ha venido haciendo el señor Heidin. Los felicito, Horizontes. Nos van a seguir dando de este tipo de programas, me gusta mucho, claro que sí. Estamos con rumbo al 6 de febrero y por lo tanto, pues la mayoría de los espacios, ustedes lo van a ir notando ahí, no lo vamos a hacer al 100% político, pero sí, vamos a ir abriendo para qué. Para que todas las personas tengan la mejor información. Ojalá que algunos acepten nuestra invitación. Otros lo que hacen es mandarle a uno un comunicado y le dicen, mire, no podemos ir por estas razones, pero ahí le envío cuál es la estrategia del gobierno nuestro. No, eso es un espacio político pagado, hágalo en otro lado. Aquí no, de ese cuento, ya no estamos tan carajillos para tragarnos ese cuento. Así es que los que quieran venir y aceptar las preguntas del público, bienvenidos. Los que se esconden, nada que ver. Mario Mazariego dice, saludos a don William Heidin, excelente, don Edgar, por el programa. Dice por acá don Orlando Barrantes también, un luchador por la vivienda digna en Costa Rica, dice, buenos días, saludos para toda la gente de Horizontes, excelente el programa. Saludamos también a don José Manuel Arroyo, que nos hizo una sugerencia. Don José Manuel dice, el ex magistrado dice, don Edgar, ojalá que invite a los primeros lugares a diputados de la provincia de San José y de otros países, y de otras provincias, perdón. En Costa Rica su programa se ha vuelto un referente. Muchas gracias, don José Manuel Arroyo, por esas palabras. La licenciada Rosa Rivera Bejarano, abogada de ANEP, está en sintonía y reporta su sintonía. Vamos con don William Heidin. Don William, este asunto que comentaba yo antes de ir al corte de Liberación, que se ha de como que no se hablan entre lo que es seguridad y lo que es producción de radio, ahora vemos que José María al fin empezó a poner algunas vallas, porque hicimos un recorrido a la zona atlántica y las que se ven son las de Pilar con Rodrigo Chávez por todo Limón. Y nos fuimos para el otro extremo, a frontera con Nicaragua, y en carretera también se ven las vallas de Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros, aunque doña Pilar es candidata solamente para San José, pero Rodrigo la tiene como un motorcito para jalar votos. Entonces la ponen todas las vallas. Y también las que sí se ven, sinceramente, y sobre todo en la zona de Punta Arenas, son las de Linet Saborío. Figueres ha empezado a poner algunos aquí en San José. Algunos dicen que no le usaron el Photoshop porque se le ven todas las patillas de gallo. Otros que las tenemos y las portamos con elegancia, como el caso mío, decimos de ahí porque hay que esconderlas. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, hay comentarios de todo. Don William, lo escuchamos. Yo le diría al fotógrafo de Figueres o a la campaña de Figueres que contraten al fotógrafo de Fabricio Alvarado, porque aparece el relleno y titipico sin una sola arruga, sí. Una bola de fútbol. Lo llenaron de botox por todo lado.
lo llenaron de votos por todos lados, pero no va a tener votos. Eso sí, le salió el verso muy bien. Sí, sí. Vea, Figueres, vamos a ver. Allá hay un arroz con mango, como usted decía anteriormente. Desde que vino la Asamblea Nacional, que creo que fue en el mes de agosto, ahí Figueres se impuso y dividió al partido. Porque puso de candidatos a la vicepresidencia dos personas que no son liberacionistas, ¿verdad? Una, la segunda vicepresidenta del movimiento gay que estuvo en el PAC. Entonces uno se dice, bueno, ¿por qué está coqueteando Figueres con la gente del PAC? Y puso a otro, el primer vicepresidente, que fue director ejecutivo de la UCAE, de los empresarios. Y después, en el nombramiento de los diputados, se jaló a Rodrigo Arias en el primer puesto para tener el arismo a su favor, que estaba en contra. Que ese no le ha ayudado nada, si me lo permite, don William. Rodrigo Arias no le ha ayudado nada porque ya está seguro, ya él no le interesa. Es decir, ya me nombró, ahora la pelea es de él. Yo ya estoy sentado en la Asamblea Legislativa, al lado de él. Ya le está sentado en la Asamblea Legislativa y lo único que sale cuando sale es hablar de que hay que apoyar el Fondo Monetario Internacional porque ese es su patín, ¿verdad? Eso es. Entonces está en eso. Y después le pagó la factura a Toño Álvarez poniendo a la hija en el segundo lugar por San José, nada que ver. Pero el error de Figueres, para mí, fue haber despreciado a Rolando Araya cuando lo buscó y le negó el primer puesto de diputado dentro de Liberación Nacional para esta campaña. Entonces, Rolando buscó casa aparte, se fue con Costa Rica Justa, pero detrás de Rolando viene una dirigencia resentida y chimada de Liberación Nacional. Hay mucha de la dirigencia de Liberación Nacional que está con, ¿cómo se llama?, con Rolando Araya. Lo que está pasando con Rolando Araya es que se ha quedado chingo de fondos y consecuentemente no ha podido hacer una campaña visible como la tiene Ninel Saborío, como la tiene Fabricio Alvarado y el mismo Figueres. Ahora, eso que usted me estaba contando, yo lo he escuchado. Mis antenitas de venir, me he escuchado que tal vez el Banco Catay está financiando con billete fuerte al Movimiento de Liberación Nacional. Y el Banco Castell es de procedencia de Taiwán. Entonces uno se pregunta, anteriormente Taiwán financiaba a todos los candidatos a presidentes de Costa Rica para garantizarse que cualquiera de ellos que llegara a la presidencia apoyara de que Taiwán siguiera en las Naciones Unidas en vez de China. La tortilla se volcó y ahora es China la que está y Taiwán que como que no. Entonces me llama la atención, porque en los primeros arranques de su campaña, Figueres estaba muy interesado en volcar los ojos hacia China. Entonces, establecer ahí un apoyo a China, que China, de hecho, sea de paso, anda buscando el apoyo en todos los países subdesarrollados del mundo, porque tiene diplomáticamente vencerle a Estados Unidos, no solamente en lo económico, que lo está superando, y en unos 10 o 15 años China va a ser la primera potencia mundial en vez de Estados Unidos, pero entonces lo que se está garantizando es que diplomáticamente, China puede ser bien un país interesante. Entonces, este billete que está saliendo de Taiwán a través del Banco Cathay puede tener ese objetivo, debilitar las pretensiones de China para hacerse el país más fuerte dentro de las Naciones Unidas. Eso es un análisis. El otro análisis que hago es que definitivamente al interno Liberación está muy dividido. Vea usted que nombra 40 posibles economistas que van a estar en su gobierno, 30 posibles que van a estar en el Ministerio de Salud asesorándolo en salud, 30 que van a estar en la Comisión de Transparencia y Ética. Pero en relaciones públicas yo me pregunto quién es el que lo está asesorando, porque vea, está haciendo el ridículo. Un día sale montado en bicicleta, un día sale jugando fútbol, un día sale madreado en el mercado central, un día, ayer vi un programa de TikTok que se llama Los Gordos y no sé qué, y está Figueres
Dice, y aquí estamos entrevistando al hijo de puta de Figueres. Sí. Y el hombre suelta una risa y dice que sí, que es el hijo de puta. ¿Cómo es posible que eso se esté dando? Hay otro también, don William, permítame, para los oyentes que no lo han visto. También uno de la celebración del cumpleaños, cuando le dice, ¿dónde está el dinero, cabrón? ¿Dónde está el dinero, cabrón? ¿Quién se robó el dinero, cabrón? Y José María se pone a bailar, donde realmente le estoy diciendo prácticamente palabras ofensivas, claro. Y él más bien, es el colmo de los colmos, lo que hay que hacer para llegar a Zapotes, ponerse a reír cuando le están diciendo prácticamente ladrón. Bueno, sí, entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que quiere proyectar? ¿O esos son asesoramientos que se le están haciendo dentro de su campaña para que le digan, bueno, definitivamente cogiste los dineros de Acatel, y es una realidad que nadie la puede ocultar. Indirectamente los recibió, como yo, es mi posición. Pero entonces él mismo, en la campaña anterior, cuando peleó con Toño Álvarez en el 2017 por la convención interna del partido, decía, dígame, hijo de puta, dígame de ladrón, soy de todo eso, me lo merezco. ¿No se acuerda usted de esa campaña? ¿Cómo no? Y eso es lo mismo que está repitiendo ahora. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que nosotros tengamos o votemos por un candidato de esa naturaleza con ese nivel de ridículo y ese nivel de exposición que da vergüenza ajena, realmente da vergüenza ajena? Ver a Ixchel Gordotes diciéndole, aquí estamos con el candidato más hijo de puta del país, y yo creo que con una sonrisota como si le estuvieras diciendo con el candidato más bendito del país, por Dios, ¿dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la seriedad de esa campaña? Es mi pregunta. Vea el comentario que hace una dama acá desde Cartago, dice, la canción decía, esa es la belleza de la radio, que es así rápido, 83414142 es el WhatsApp para que ustedes participen, amigos oyentes, 83414142 para que nos envíe su mensaje. Dice una dama de Cartago, la canción decía, ¿dónde está el dinero, rata, rata? ¿Dónde está el dinero, rata, rata? Y Figueres bailaba y bailaba y se reía. ¿Dónde está el dinero? Rata, rata, le preguntaban a quien pretende ocupar Zapote, pero él se reía. Otro comentario por acá dice, hola, buenos días, amigos de Horizontes, gracias por invitar a don William, es un gusto escucharlo. Respecto al debate de ayer, muy aburrido, no hubo debate de ideas, sino, como dice la señora, escucharlos hablar bonito fue pésimo, pésimo, ¿ok? Otro por acá que nos dice, vamos a ver, no perdamos el tiempo hablando de corruptos, demos todos los espacios a dar a conocer a Rodrigo Chávez. Esto se me hace que es una campaña muy bonita que nos están mandando de ahí. Bueno, vamos a anotar ese número de celular, porque si nos están bombardeando con Rodrigo Chávez masivamente. Pulso a la gente que llamen a favor de él. Totalmente. Dice por acá, otro dice totalmente. La doctora Gloria Cárdenas dice, excelente la entrevista con don William, hombre pensador, responsable y conocedor de materia política, le dice la doctora Gloria Cárdenas. Luego el mejor candidato es don Rolando Araya. ¿Por qué? Tiene ideas buenas y realizables para el pueblo. Salario a las amas de casa, un reconocimiento valioso para las mujeres. Esa es la opinión de doña Gloria Cárdenas. Gracias, doctora, por estar en sintonía. Otro por acá dice, vamos a ver, buenos días, lamentable la presentación del candidato de Pueblo Unido en el debate de anoche. Muy bien, doña Carmen Quesada, ya vamos conociendo a los candidatos presidenciales poco a poco. Rafael Jiménez Sanabria, cédula 10298-0260 desde Tibás. Y nos viene otro mensaje por acá que dice Luis Moncada dice, buenos días amigos de Horizonte, felicito a don William Hagen, así es como se habla, don William, sin pelos en la lengua. Es increíble que para llegar a la presidencia de la República uno tenga que permitir que le estén diciendo hijo de puta públicamente. Eso no debería de ser, es una barbaridad. Bueno, después dice que sufre porque la plata que le robaron a su madrecita. No es que quiere mucho más a su madrecita, los que queremos a nuestra madre no permitimos que nadie nos llame así. Bueno, y esa es la opinión del señor Moncada. Don William, hay algo que llama la atención, y es el financiamiento de son muchos los bancos que financian la campaña política, o algunos pocos, porque no son todos, pero los bancos
apuestan, retiran, apuestan, retiran. Nos dicen que en el caso de don Rolando Araya, casualmente, el banco que lo estaba financiando, él empezó a recortar los recursos de un momento a otro. Y entonces viene el juego de las encuestas, que eso es fundamental aquí. Se dice que los bancos, bueno, si va saliendo bien en la encuesta, y encuestas hay de todo tipo, unas pagadas, otras no pagadas, empiezan a soltarle dinero. Pero cuando algunas personas de la competencia pagan una encuesta y entonces yo salgo muy mal, el banco me dice, no, ya a usted no le voy a prestar más, ahora tiene que darme una garantía real, ya no son bonos ni nada. Y bonos que muchas veces, para que lo sepan los oyentes, no se pagan al 100%, se les paga al 150%, o sea, son unas comisiones vulgarcísimas, grandísimas las que se dan ahí. Pero bueno, hey, como son papeles no hay nada, pero entonces después viene y le dice, no, ahora deme garantía real, póngame su casa, póngame su finca, póngame sus bienes, y entonces algunos dicen, yo no pongo mi plata, que sea con la plata del pueblo. ¿Cómo está eso, don William, de las encuestas, vea, y el financiamiento? Yo sé, hay dos bancos que están financiando la campaña, que es Promérica y es BCP. Uh-huh. BCP es el mayor financiador y Promérica es el segundo. La banca pública no participa en eso. Cuando yo fui gerente del Banco Nacional, en la primera campaña me llegaron a buscar para que financiara partidos políticos. Y dije, no, la plata de los depositantes no se usa para financiar política en este país. Y eso lo puse, y fue una máxima, y desde ese entonces la banca pública no financia las campañas políticas. Pero hay una cosa interesante, los bancos hacen sus propias encuestas, no usan a Paul, ni usan a Demoscopia, ni usan nada, ellos hacen sus propias encuestas con otro tipo de personas muy profesionales, porque a ellos lo que les interesa es garantizarse que la plata que están prestando lo van a recuperar. Y al menos yo le digo que una de esas encuestas sale de Inés Saborío, creo que es una de BCP, sale Inés Saborío, Figueres y Fabricio Alvarado, en el mismo orden que salió este domingo Opol. Ellos están haciendo esas encuestas, entonces, para estar seguro de lo que van a financiar. Y precisamente, como en unas encuestas que ellos hicieron, el movimiento de Rolando Araya de Costa Rica Justa salió tan bajo, con percepciones de votos de apenas 1.7, 2.7, por ahí se anda moviendo todavía, no ha podido dar un salto cuántico importante, entonces da la impresión que le cortaron el financiamiento, o si no se lo cortaron, le exigieron garantías reales. Y eso lo están haciendo no solo con Costa Rica Justa, sino con otros partidos que también se están acercando a que los financien. Esa es una realidad. Lo otro que quería comentarle es lo siguiente. Creo que se le están metiendo algunas cuñitas promocionando a Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es un desconocido en el país. Estuvo 35 años fuera del país. No conoce la idiosincrasia costarricense, no conoce los problemas que hemos parido y que hemos vivido y soportado durante 35 años. Y tiene una acusación muy fea. Es una acusación que proviene del Banco Mundial, que era su patrono, donde se le acusa, se le sancionó, se le investigó sobre un posible acoso sexual, sobre un posible abuso sexual. Eso es una realidad grandísima, como que el sol se pone en la noche, se pone en el día y se oculta en la noche. Uh-huh. Eso no se lo puede quitar por más florituras que le hagan alrededor. Es acusado, fue acusado, fue sancionado por el Banco Mundial, lo despidieron, no le dieron salarios, no le permitieron ascender en la escala. Eso es una realidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en este momento un desconocido que aparece en el país lo apoya a mujeres? Mujeres que uno supone que deben estar por la propia idiosincrasia misma de ser mujer, en contra del macho alfa que acusa, que abusa de las mujeres, aprovechándose de su estatus y de su macho alfa. ¿Por qué hay mujeres detrás de un posible abusador sexual? Es una pregunta que no me ha podido contestar. Y hay muchos hombres que están detrás, pero ahí sí me la contesto, porque hay el macho alfa
macho alfa, y todos somos toquetones, todos somos así, bravucones y machotes, y ese es uno de los nuestros, y estamos con él porque es uno de los nuestros. Ese es el análisis que tal vez están haciendo. Hay una dama, que le dice, don William, hay una dama que dice, en Costa Rica estamos tratando de cambiar la imagen de la mujer, que somos un país donde se respeta a las mujeres. ¿Cómo vamos a votar por Rodrigo Chávez, que fue acusado y expulsado del Banco Mundial por abuso y acoso, aunque doña Pilar Cisneros dice que lo acusaron por invitar a las compañeras a almorzar y a tomar café? Cajita blanca para doña Pilar, le dice por acá una dama. Bueno, casualmente, ya que me está tocando el tema, doña Pilar, yo me acuerdo de doña Pilar Cisneros cuando Federico Pinoco fue acusado por abuso sexual, ¿se acuerda? Que le hicieron un juicio y lo perdió y el Estado pagó y Federico pagó. Y como dije yo en unos escritos de esos de la política económica y conflicta, a Pilar Cisneros, que estaba en Canal 7, poco le faltó para montar una guillotina ahí frente a Canal 7 en la sabana, una guillotina, y cortarle el pedacito que tiene Federico Tinoco. Uh-huh. Y ahora aparece furibunda, defensora de Fabricio Alvarado, y como que si nada hubiera pasado. De Rodrigo Chávez, de Rodrigo Chávez, me equivoqué. Y ahora más bien, vea usted la simbiosis tan rara que hay. Quien está promocionando en todo el país, en todas las vallas, es Pilar Cisneros. Rodrigo Chávez está en un segundo papel, uh-huh. ¿Por qué? Porque es que él es desconocido y yo soy conocida, entonces si vota por mí, votan por él. Esa es la simbiosis que se está haciendo. Entonces, no entiendo yo esa afinidad tan grande entre Pilar, furibunda enemiga de los acosadores sexuales, y ahora candidata a diputada por un eventual presunto y acosador sexual. Entonces, ¿dónde están las reglas de juego? Que a mí no me quedan suficientemente claras en este sentido. Le dicen por acá, pareciera que no es un buen candidato. Dice por acá, una dama dice, muy buena la analogía de don William Hayden, eso de poner una guillotina para cortarles el pedacito. Que se atengan todos los acosadores, le dice por acá. Don William, muy bueno eso. Eso es la política confianza. Me dicen por acá, don Edgar, por favor, denos seguridad que don William va a volver a estar con usted con estos temas. Don William, cordialmente invitado, y voy a ponerme de acuerdo con usted para ver si aumentamos la frecuencia estos días dependiendo de su agenda. ¿Le parece, don William? Porque nos quedan 15 segundos de programa. Ojalá que me diga que sí para que la gente esté tranquilita. Sí, sí, con mucho gusto. Cuando usted, pues alguien lo tenga, aquí estamos a pie del cañón. Muchas gracias, don William. El tiempo se nos fue. Yo le agradezco muchísimo a la gente que me está preguntando que llegaron tarde. Este programa estará en unos 30, 40 minutos en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, completito, para que lo compartan, para que lo escuchen. El análisis que hace el economista William Hayden, pero como él dijo, ahora muy aburrido hablar de economía, vamos a hablar de política. Don William Hayden Quintero, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, don Edgar, y a su respetable audiencia. Muchas gracias. Gracias, don William Hayden Quintero. Los que quieran pueden visitar el Facebook de William Hayden Quintero en Facebook. Gracias, buenos días y hasta mañana, amigos. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Médico Dental. Buenas, te llamo del banco porque tu cuenta de Simpe Móvil será deshabilitada a menos que me facilites unos daticos. Mire, yo sé que el banco no llama pidiendo datos. Si recibe un mensaje de texto o una llamada pidiéndole datos como su usuario o la clave de su cuenta, bórrelo o cuelgue inmediatamente, porque se trata de una estafa. Su entidad financiera nunca le solicitará información que permita el acceso a sus cuentas. Mejor desconfíe y evite fraudes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. A las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.
Orgullo Nacional.